Basado en la atmósfera protectora, eso es interesante. Las atmósferas protectoras o modificadas son mezclas de gases de oxígeno, nitrógeno y CO2 que se utilizan en diferentes proporciones para que los alimentos duren más tiempo. Son los mismos gases que encontramos en la atmósfera, en nuestro aire, pero en diferentes proporciones, ¿vale? En este caso, cuando son quesos o patatas fritas, alimentos que son muy grasos, realmente el porcentaje de oxígeno se suele bajar porque el oxígeno enrancia y oxida las grasas, ¿no? Entonces, aquí seguramente pues lo que más prime en esa atmósfera sea nitrógeno y, bueno, seguramente sea el gas predominante, ¿no? Por supuesto, no es tóxico ni nada de eso, son gases normales. Y en algunos alimentos se recomienda dejar un ratillo antes abierto para que, bueno, el olor y todo eso no influya. Entonces, bueno, vamos a dejar esto ya.